Saludos, mi gente, bienvenidos una vez más aquí a Guillet TV en su recorrido. Mi gente, espero que estén todos bien. Muchos saludos para todos. El que no te suscrito al canal, lo invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que me ayuden con el crecimiento del canal. Mi gente, hoy estamos aquí en el Capotillo. Muchos pidieron este recorrido y hoy le vamos a dar el recorrido en el Capotillo. Aquí estamos con el personaje, con este personaje que es de aquí del Capotillo, nacido y criado de aquí del Capotillo, y el Simón Bolívar, que nos va a enseñar todo. Así es que, mi gente, yo espero que me apoyen este recorrido dándole mucho like, comentando, y el que lo pueda compartir también que compartan este video. Así es que, mi gente, vamos allá, lo dejo ahí en su recorrido. Así es que gócense su recorrido aquí en el Capotillo, mi gente. Así es que vamos allá. Mi gente, ahí lo dejo con su recorrido. Así es que ya ustedes saben, ¿dónde que estamos? Aquí estamos en la 16. La Respaldo 16. Respaldo 16. Sí, la Respaldo 16. Ok, mi gente, este Capotillo City. Mucho like, mi gente. Comenten, muchos me pidieron este recorrido. Recorrido no, le vamos a dar un tour del narcotraficante. Así que, mi gente, ya el barrio calentón, que si te pasa se te atraca. Entonces, Rubio, tú naciste y te criaste aquí en este. Este es mi bloque, tú vas a ver. Te voy a saludar a un par de gente en el camino para que tú veas. No, en verdad el Rubio me sorprendió ahora, mi gente, antes de empezar el recorrido. Imagínate, para que lo clientes la gente vea, para que tú vas a ver. Si no, aguanta a decirle algo, porque tú te desmontaste a comprar un par de agüitas. Sí. Y yo vi que muchas personas te saludaron en coro y vaina y bacano y abrazo y todo. Doble para la izquierda aquí, compañero. Que aquí yo, está Diego Velázquez. Que yo me sorprendí. Dame saludos a este compañero mío que es de escuela. Que yo me sorprendí. Baja el video. ¿Qué lo que es, William Levy? ¿No somos una allá? ¿Qué lo que es? Eso sí, que si nos llevamos de esta saludando. Esos son compañeros de uno, tiempo de Batman y Robin, que la aplicaban, están conchando. Ajá, ya ustedes saben, mi gente, el Rubio aquí la aplicaba. ¿Quién era el Rubio aquí en esta? En no, esta... tú te vas a dar cuenta ahorita, donde yo me lo barrio que la barra solo calentó, que ahora no, porque no me gusta estar dando así. Okay. Porque no me gusta estar dándomela, porque hay gente que dice que uno habla mentira, ya que le me la dé el público. Ya. Te verá, compañero, esta es la 16. Esta es la aquí que se arma la huelga aquí, más. Doblo aquí. Sí, entonces. Sí, sí, a la derecha. Aquí que se arma la huelga más psicópata, la bolita del mundo. Ah, aquí sí. Se arma la huelga. Es que aquí fuerte. Matan la gente. Ok. Aquí matan la gente. Mi gente, este es Capotillo City, mi gente. Mucho like. No olviden, esta es la verdadera 16. Comenten allá abajo. Gócense su recorrido, que se lo están gozando. No, yo lo voy a gozar ahora cuando entremos para la Juronela. Deja que lo entremos para la Juronela, compañero. Todavía no están viendo nada, mi gente. Todavía estamos viendo los trailers. Ellos también van a ver los trailers. Deja que yo vea la película entera de terror. Ya ustedes saben, mi gente, aquí era, y andaba, porque andamos con un personaje que de aquí se sabe todos estos callejones, este bloque completo. No, pues ahora yo puedo meter por los callejones, Guille, para que tú veas que lo que es la linda. Sí, pero es que... ¿Dónde vamos a hacer tú a pie? Tranquilo. ¿Tú crees que se pueda? Sí, pero tú estás con hay que, no, que hay que caminar mucho. No, mentira, por par de sitios por los callejones, par de sitios puede coger una hora específicamente. Okay. Mira, vamos a coger esto, este está ahora un plachado para caminar. Ok. ¿Me entiendes? Lo metemos para el parque de sitio calentón, que tú estás claro, un plancha que tú vas a ver la adrenalina. Para callejones. Callejones, el verdadero fuego. No, porque esto es caliente por todos lados. No, hombre, no, manito. Estos son trailers. Esto no es caliente por todos lados. Sí, esto es el diablo que tiene candela, pero que por aquí están los trailers todavía. Ok. Doble para la derecha, para la Respaldo 6. Ok, doblamos la derecha. Esta es la Respaldo 6. Ok. Estamos en la Respaldo 6 del Capotillo. Capotillo City, mi gente. Mucho like. Suscríbanse, el que no esté suscrito al canal. Active la campanita, como se lo digo siempre. Apoyen a Guillet TV a crecer en grande. Y para Guille, que siga contándole su recorrido. Permiso, Guille. ¿Tú te acuerdas la vez que yo te dije el cuento de la discotequita? Ajá. Que los menores mataron al dueño de la discotequita. Ajá. Te voy a enseñar dónde estaba la discotequita. Ajá. Okay. Ajá. Para que tú veas. La tal discotequita. Ande Bobby Dico. Bobby Dico. Sí, se llamaba. Ok.
Rubia, después que terminemos aquí, después de este recorrido, ¿cuál es el que va? Que oh, vamos para Villa Agrícola, después vamos para el Simón Bolívar, después vamos para La Cañita. Ok, ok. Mi gente, ya ustedes saben, vamos a apoyar a Guille TV, que le vamos a seguir dando su recorrido como es. Tour VIP. Ya ustedes saben. No olviden dar like. Usted debe ponerle Guille, es Tour VIP Barrial. Sí. Todo, pero la gente me apoya, yo sé que me van a apoyar. Y me están apoyando con la ayuda de Papá Dios. Guille, vamos para la Juaba, ¿qué tú dices? Le vamos a seguir dando. La verdadera Juaba, donde se mueve la adrenalina. ¿Tú quieres entrar para allá? No, pues estamos haciendo el recorrido. Doble para la izquierda. Le queremos enseñar todo, ¿entiendes? Ande, comienza la mazamorra, sí. Dale. No vamos a seguir. No, doble para la izquierda. Ok. Y para allá derecho. Vamos para allá derecho, nosotros vamos a dar la vuelta, vamos a salir por allá. Ok. Esta es la respaldo 6. Ok. Nosotros vamos a entrar para la Juaba ahora. Esta que entramos ahora viene siendo esta es la Juaba. Esta es la Juaba, la respaldo José Fabrea. Ok. Sí, porque la respaldo José Fabrea está allí, esta es la respaldo José Fabrea. Respaldo. Ok. Para que tú estés claro. Esta es la verdad, es una de las de los sitios calentones, donde mueve la adrenalina. Mucho like, mi gente, mucho like. Comenten ahí abajo sobre este recorrido. Aquí en el Bajo Mundo del Capotillo. Zona caliente, no, que no estamos en el bajo que siempre se ha mantenido con el nombre Capotillo. Capotillo. No, pero tú vas a ver la adrenalina allí. Vamos a pasar por la calle 42 también, sí, donde se te prende también, donde el teteo. Sí, te del ya ustedes saben que si no del tiempo, le vamos a dar, tenemos que frenar a la 42. Pero como tú digas. No, de noche no. Pero yo quiero darle a la 42 para que el público vean la 42. Patrón, ¿a por dónde le doy? Dele derecho, compadre, que para la Cuava que vamos. Vamos para la Cuava. La gente se paniquea. La Cuava se ve en cámara. La Cuava del Capotillo. Ya lo sabemos. ¿De aquí quién ha salido los tuyos? No, cuántos psicópatas. El difunto Allende vivía aquí. Métete para allá, ¿cómo es que cruza? No, es él que tiene que. La guaguita tiene que frenarse. No espera que ese carro cruce, mi gente, que se meta ahí para yo. Pero la guaguita, ¿para qué viene para acá, mano? ¿Qué ovario tiene la guaguita, loco, mano? Eso fue lo que yo tenía que meter atrás. Era él que tenía que meterse. No, pero es que son dos vehículos que vienen atrás. Él viene de este lado. Sabes que andamos con gente que son de la calle y siempre andan hablando malas palabras, porque si no es con eso, no, si no es con eso, no seguimos el recorrido. Ahí va. Es contrario a usted. Mi gente, seguimos activos. Estamos llegando a la Cuava, la verdadera Cuava. Aquí se va a sentir de aquí para adelante la adrenalina, porque tú querías sentir y el público va a querer sentir. Este es el Capotillo, sí. No quiero que botamos aquella calle allí que no quería. ¿Que no quería botar a tú? No, cuando cruzamos. Cuando cruzamos, no. Cuando venden, cuando tú me dijiste que venden los jugos. Por otro vamos a salir frente. Ah, ok, así, ah, verdad. Tú me dijiste que vamos a salir por ahí, ok. Pero okay. Por amor a Jehová. Ok. ¿Tú quieres entrar a la juguera? Mi gente, disfruten este contenido. No, oh, tienen que disfrutarlo porque esto es una vaina que no se ve todos los días. Esto es una báscula que no se ve todos los días. Mucho like. Mira, eso ahí, eso es una frontera de Irak con Afganistán, le llaman esa frontera ahí. ¿A dónde? A eso ahí. Esa calle. Si no, dobla para la derecha. Te voy a enseñar de aquí, para que tú grabes para allá abajo. Mira. Esta es una frontera, miren para allá, mi gente. Mira, no, tiene que darle para adelante para quitar darle para esa atrás, calle. Para atrás. Mire, mi hermano, eso para allá atrás, eso es una frontera, porque eso es lo que divide a Capotillo y Simón, a Capotillo y la 42. Okay. La Cuava y la 42. Ok. Mi gente, ya ustedes saben, ¿qué es lo que están dando ahí? Eso es que están vendiendo comida, un bigote. Ok. Los cristianos, tú sabes, salvando el barrio. Una carmes, como se dice. Algo parecido. Tú vas por ahí, compadre. Oh, pero mira, Moreno.
Este hombre conoce a Britín aquí, mi gente. Oh, pero yo conozco a todo el mundo y no soy el criado de aquí. Ay, ay, ay. ¿Quieres salir para adelante o quieres entrar para Canetán? Vamos a seguir para allá, para donde. Pero tenemos que entrar para Canetán. Tenemos que hacer algo bien. Yo quiero hacer algo bien a este. Sí, pero público. Vamos entrando, sí. Vamos entrando y saliendo. Me pidieron estos recorridos. Entrando y saliendo entonces. Este capotillo. Me pidieron este recorrido aquí en el capotillo. Se lo estoy dando hoy y le quiero hacer algo bien. No, claro. No, claro, vamos a salir entonces subiendo ahí mismo, vamos a cerrar la jugueta y después vamos a verlo para la izquierda para meterlo para Canetán. Mucho like, mi gente, mucho like. Yo siempre se lo acuerdo para que no se le olvide. Para que no se le olvide. Mira a ver por ahí, sí, me voy por ahí. Para no caer, porque está muy alto. Dale, dale, dale. Dale. Aguanta. La cara hace papi. Vale, no, no te apures, yo no lo voy a dar. Ya, cierra. Vale. Sigue. Vale, allá. Es un bobo, mi gente. No, porque esto es Canetán. Miren cuántas personas hay, mi gente. Y no es fin de semana, di un día de semana. Un día de semana normal. ¿Para dónde le doy? Dale derecho. Este es un día de semana normal. Vamos a entrar saliendo para que tú vayas haciendo el recorrido, sí, entero, para que no vayas calle por calle. Sí, porque quiero hacerle una cosa, un recorrido calle por bueno calle. Mi gente, dale el paso aquí para aplicarte algo. Graba para allá. Esto era del cimarrón. ¿De quién? Del cimarrón. ¿Quién era el cimarrón? ¿Tú no sabes quién es el cimarrón? ¿Quién era el cimarrón? El gringo. Estuve esto aquí, sabía el gringo y el chino. El gringo y el después chino. Después yo le voy a decir un contenido del gringo. Ah, ¿tú lo conociste al cine? Oh, pero claro, yo era muchacho de él. Ok. Vamos a hacer esa. Ya tú sabes, mi gente, van a escuchar esa historia. Esta es la área de él. Del gringo y el chino. Estamos en su bloque, ¿verdad? En su bloque de ellos. En el bloque del área, en el bloque del chino y el gringo. Capotillo City, mi gente. Pero esta calle, ¿qué pasó? Que tú no me estás. No me estás. ¿Qué este calle es? La Cuava. Ah. Esta es la bendita Cuava. La calle de la verdadera así. Cuava, sí. Okay. Este viene siendo la José Fabrea, pero que ya que de aquí para adelante le pusieron la Cuava. Ok, ok. ¿Tú me entiendes? Tú ves donde dice el pacto de Dios. Ajá. De amor, de amor. Sal, sigue derecho. Te voy a enseñar. Esta es la discoteca de Bobby Dico. Métete ahí. Para que tú lo grabes un poquito. Y ahí era que nosotros nos metíamos que la nación y la vaina. Ya tú sabes, ahí. Ese callejón ahí. ¿En cuál? Ahí. Tú dale para adelante para que tú lo puedas llegar. No, espera, que el cruce. Que el cruce. Es por ahí, por ese callejón, tú dices. Es un callejón ahí, sí. Eso parece una callecita ahí. Es un callejón, es una callecita que tiene un callejón. Ah, okay. Al final es un callejón. Te voy a enseñar ahora cuando tú te le vas para adelante. Mi gente, es un bobo, en verdad. Mire, mi hermano, es un callejón ahí. Nosotros nos paramos ahí atrás, fumar y de toda la vaina. Así, ok, ok. Y ya tú sabes que hay que ser una manada, todo el mundo armado hasta con pincho. Ya. Mira, esa la te digo te quita, la te digo te quita. Pues espérate. Entonces. Esa la te digo te quita, ahí fue que mataron. Ah, ¿dónde está la iglesia? Ah, ¿dónde está la iglesia? Okay. Ahora. Ese era Bobby Dico. Ok. Es para allá que vamos, papi. Sí, pero obligado tengo que meterme para acá. Para allá, porque yo vine de los mejores jugos de la bolita del mundo aquí, mi hermano. Barato, usted se jalta con 100 pesos, usted viene y sale grave. Entonces. Oye, ¿dónde le damos? Para allá atrás que vamos, papi. Para poner. Nosotros vamos para la Candelá, para la Aurora, para la Capotillo, para la Libertad, para los Humildes. Ustedes no querían candela, vamos a darle candela. Vale. Para la izquierda. Ok, ok, ok. Y este está vivo. ¿Por dónde le doy? Párate al lado ahí, a esa guaguita. No, pero que tú sabes que estamos. No, es para saludarlo. Pero es que estamos. Ah, pues tanto estamos trabajando. Está bien, no, para que tú veas, porque es que lo mío. No, pues ya yo sé, ya la gente está mirando, tú sabes. ¿Qué calle esta, me dijiste? Esta viene siendo. Te voy a decir, dame acordarme bien. La 8. La 8.
la calle 8. La respaldo 8 respaldo también. Respaldo 8. Okay. Viene siendo la respaldo 6. Es no mentira, esta es la respaldo 6. Okay. La respaldo 6, porque aquella es la 6 Norte, la, una que viene para allá, allá adelante. La 6 Norte. La 6 Norte. Esta viene la respaldo 6 Norte, viene siendo esta. Okay. Que esta la viene siendo la que llega hasta allá abajo, a la 16. Ajá, sí. Hasta la 16, ¿te acuerdas? Sí. Esta viene siendo, esta es una calle de la huelga. Donde se llama la huelga. Sí, esto se llama bien cabrón. Vamos a entrar para la izquierda para que vamos entrando para la jornada, para la Juno Negra. Ok. Yo quiero, acuérdate que... ¿Que me acuerde de qué? Que tenemos que ir a la 42 también. Sí. Mi gente, ya ustedes saben, se están disfrutando esto, ¿verdad? Disfrútenselo bien, pero no olviden darle like y dejar su comentario ahí en la caja. Estas son las calles bien, bien, que ya de aquí para adelante, esa canchita que ustedes ven allá adelante, ajá, mi gente, de aquí para adelante es la ley del león, el más fuerte que sobrevive aquí. ¿Aquí? Sí. Ok. ¿Cómo se llama esta? Esta viene siendo, yo te voy a decir no, porque ya de aquí para adelante se divide en par de siete. Ok. Mi gente, mucho like, comenten ahí. Sobre... Esa es la libertad, mira, esa es la libertad derecha. Okay. Aquí llega la Capotillo. Recorrido. Vamos a su baja con la Capotillo. No, es baja bonita. Qué malo es la lancha. Esa la mete más. ¿A dónde que le voy a dar? Doble para allá. Para abajo, para allá, sí, derecho. Para allá, derecho. Ok. Capotillo sí. En el medio. ¿Tú te acuerdas del medio que yo te hablé en la entrevista? ¿Cuál? Ese es el medio. Ese, ok. Picante, picante el medio. Medio, el medio un psicópata. Ese fue el medio que yo te hablé en la entrevista contra la Guerra de las Naciones. Ajá, ajá. Ese uno de ellos, que ya está tranquilo. Mi gente, estamos doble así, para allá. Sí, vamos a enseñarle para allá, para esa, para que vean. Vamos por aquí. Sí, yo sé, pero vamos a mostrarle a la gente. No, porque vamos de allá para acá, tú lo vas a grabar, okay, para acá. Ok, ok. Esto de aquí para adelante, esa es una de las calles más calientes que hay aquí en el Capotillo. Okay. Te voy a enseñar una de ellas. Porque no, esa no es la más caliente. Tú me enseñas la más caliente, la vamos a ver ahora. Hey, más caliente. Gente, andamos que con ahí una ahí están los psicópatas. Hoy andamos con una gente que sabe de esto, mi gente. Así es que... Esa es una de las calles más psicópatas que hay aquí en el Capotillo. ¿Cuál? Esa. Esta. Esa de ahí para allá abajo. Ok. Es una frontera ahí. La Chalapín. Este doble por la derecha. Esta es una de las más picantes. Esta es una de las más picantes para acá. Pero es una frontera. ¿Y sí, es una frontera? ¿Qué frontera? ¿Cuál es lo que es? Esta viene siendo la Capotillo. La que divide, pero ¿qué es lo que divide? Que es una frontera. No, pues te voy a decir, te voy a explicar, dale. Esta es una frontera, porque mírame. Esas son tres calles que son enemigas, te voy a enseñar. Que se va a ir matando. En cualquier momento tú y una balacera. Para que tú lo sepas. Pero esos problemas, Rubio. Son vainas de. Por punto. Mira, no me has hablado mucho de esa vaina. No, no, dime si es. No, eso son vainas de narcotráfico y vainas, pero diferentes tipos de vainas. Porque esto es un recorrido, pero se puede tirar su cosita. Venga, público, usted lo acepta. Esa es una otra de las calles psicópatas de aquí que hay que hacer el saludo. Esa. Sí. Para allá, ¿verdad? Miren, sí, mi gente. Por esta podemos entrar, porque por esta es esa. Déjame ver, por esta es esa. No, no, por esta no se sale. Esa es la más caliente. Esta. Ahora mismo, esta. Esta es la más caliente. Esa y aquella son las calles más calientes que hay, okay, ahora mismo. ¿Por dónde cogemos? Sigue derecho, derecho. Okay. Vamos a ver tú bien, bien, por calle por calle. Eso para allá es. Para allá. Afganistán, Afganistán. Para allá. Sí, para allá. Ok, miren, mi gente. Eso para es allá. Peligro, peligro. Ok. Fuerte, ese y la tal Capotillo mencionar. Que le controla el tal Satanás. Wow. Ya ustedes saben, mi gente. ¿Quién controla ahí? Esa es una de trailer. Esa no es de que compra ya, pero esta, la aplica, sí. Sí. Pero también. Sí, es media picantica. Para allá abajo, ¿verdad? Media picantica, media picantica. Okay. ¿Sigo derecho? Sigue, señor derecho. Ok. Gente, le estamos haciendo esto bien para que vean, conozcan, el que no conoce al Capotillo, para que lo conozcan y andamos con uno que sabe de esto. Esta es una calle que es diabólica también. Esa y aquella que yo te enseñé que son diabólicas, no sabemos cuál es más caliente. ¿Cuál es el nombre de esta calle?
Esta. Esta es la pareja. ¿Esta cómo se llama? La pareja. Ok, miren, mi gente, estamos en la calle La Pareja y aquí del Capotillo. Ok. Miren para allá también. Eso es vaina Barrio Calentón. Miren para allá. Mira, no quiero tú saber. Si usted no es de aquí, usted andando aquí, de que usted es de Tigre. Estamos haciendo lo mejor. Aquí es que menos corre vuela. Lo mejor posible, mi hijo. Menos corre vuela. Denle mucho like a este contenido. No olviden comentar que lo. Mira, Guille, esta calle que viene es una calle de Caco Caliente, porque hay que hacer el manhuelga psicópata también, porque esta es la calle del Sol. Ajá. Y esa es la 6. Ok. De ahí para adelante es la 6 Norte. Esa que cruza ahí es la calle El Sol. Esta es la calle del Sol, de aquí para abajo. Ok. De esa esquina para abajo es la calle del Sol. Se la mostramos a la gente, ¿verdad? Sí, señor. La enfocamos para allá. Enfoque para allá. Esa es la calle del Sol. Esa es la calle del Sol. La calle del Sol, mi gente, del Capotillo. Sí. ¿Para dónde sigo? Siga derecho, siga derecho. La calle del Sol, mi gente. Esta es la 6 Norte, que será la huelga más psicópata del barrio entero. La 6 Norte. Esa es la primordial, la calle primordial de la huelga. Ok. Ustedes saben. Esta es la calle donde vive Bolín 47. ¿Que vivía? Que vive. Ah, vive. Bolín vivía aquí. No, porque tú sabes que él no sale de aquí. Ok. Esta es la calle 4. Aquí es que vive Bulín. Para que esté claro. Oye, mi gente, aquí estamos aquí en el Capotillo, aquí donde vive Bulín. Esa es la calle 4, allá abajo. Usted quiere, puede doblar para la izquierda. ¿Dobla a la izquierda? Sí, señor. Doblamos a la izquierda. Doblamos a la izquierda. Vamos a sacarle para allá también para que. Claro, 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 ahí claro. Está, mi gente, entonces vamos a doblar a la izquierda. A la izquierda, para meternos para la calle de Bulín 47. Ah, pues yo creo que era esa ahí donde cruzamos. No, la calle, esa es la calle del Sol. Ok. Esta es la calle 4. Mira eso, compañero mío de la vieja escuela, como están desgranados. Compañero mío. Ah. Sí, el psicópata, el chamaquito. ¿Tú ves ese continuo de ojo como quema o así? Eso es la pólvora de la bala. Ok. Un chispazo de una pólvora de una bala le quemó. Le hizo una luz como un ojo. Esta es la calle 4. Esta es la calle, famosa calle 4. Del Capotillo. Sí, señor. Sí, pues tiene la mano de calle 4, porque hay mucha calle 4. Es calle 4 del Capotillo. Ahí están la doñita ahí, hablando de los novios. Uh-huh. Ahí. Mira, de esa esquina para allá. Esa esquinita de ahí por ahí que vive Bulín. En ese okay, el entorno de Bulín ahí. De esa esquina para allá, es el entorno de Bulín, 47, que ahí fue que él se crió y nació. Esa es su área. Esta es la yo pensé el que área. Esta por aquí, el área de Bulín. Sí. ¿Para dónde ahí fue que él se escribió para la derecha. Ok. Estamos en el bloque de Bulín, mi gente. Miren, para allá abajo. Es el bloque de Bulín. Es verdad, mi gente. El Rubio sabe de esto. ¿Sí? Esa es la famosa Simón Bolívar. Ok. Que viene allá adelante. Que son vainas. ¿Esta? ¿Cuál es esta? Esta. Ajá. Esta, ¿por dónde vamos? Esta. Ajá. Esta es, ¿cómo se llama esta también? Me fue, pero esto me voy a acordar ahora. Yo me acuerdo. ¿Y cuál es la Simón Bolívar? Esa. Ok, ¿y esa para allá, para allá? Esa es, te voy a decir que se me van a hacer oído un par de callecitos. Ah, pero mira, la tiene un nombre ahí, calle Altagracia. Altagracia, esta es la Altagracia. La Puerto Plata, esta es Puerto Plata esa. Ok. Esa es la Puerto Plata, esta es la calle Altagracia esta. Se me había ido, mano, para que tú veas. Mira, pues tiene en todos lados, este por la gran puta, porque este anda en Villa Gris, en Villa Francisca y está aquí. Esto, así como ustedes lo ven, dije camuflajeado. Eso es prendido en candela también. De ahí para candela abajo. Pura. Sí, muchachos. Esa es Simón Bolívar. Esta aquí, es la Simón Bolívar. Aquí matan la gente de ahí para abajo. Miren, mi gente, esta es la calle Simón Bolívar. Esa era mi ex esposa. Para allá abajo. Esa era mujer mía, esa. ¿Cuál? Para esa. Giné. Esa. Sí, Giné, la que está sentada. Ok, miren, la esposa de. No, ella era hace mucho que era novia mía. Ya ustedes saben. La mamá de Ale. Esas son gente que me conocen desde niño aquí. Seguimos en el seguimos en el Capotillo. No, ya de aquí para adelante ya se dividió. Ok, ya se divide aquí. Entonces, eso es Simón Bolívar. Ok, entonces vamos a seguir para el Capotillo. Vamos para atrás para doblar allí. Sí, doble para la derecha, doble para la derecha. Seguimos en el Capotillo, ¿verdad? Sí, seguimos en el Capotillo porque nosotros estamos en el túnel del Capotillo. Ok. Sí. Para que ustedes vean que lo que le estoy diciendo es que usted es una frontera que se mueve en todos lados. Para que ustedes vean que una cotorra. El Rubio sabe de esto, mi gente. ¿Qué calle es esta, me dijiste? Esta es la Simón Bolívar. La Simón Bolívar. No, esta es la Niña de Cáceres. Niña de Cáceres. La Simón Bolívar es esta, cuando vamos a doblar. Ok. Dobla para la derecha y chocala a las dos, para que no estén mirando para los lados.
Esta es la Simón Bolívar, ¿verdad? La, aquella, la que baja allá. Sí. Tienes que bajar así mismo y doblar para la derecha, para la izquierda, ¿viste? ¿Para la izquierda? Sí, para por donde vinimos, pero okay. Vamos a subir por la Puerto Plata. Sí, ok. Para hacerte el recorrido bien. Para subir por la Puerto Plata, para la derecha. ¿Tú me dijiste izquierda? No, porque tú lo subías. Esto nada más se baja por aquí. Ok. Aquella se sube y esta se baja. Ok. Dobla para la izquierda. Ese era compañero mío también, vieja escuela. Ah, ¿para la izquierda, para la izquierda. Ok. Mi gente, hoy le vamos a dar hasta donde se pueda, que veo que se está como oscureciendo. No, pero vamos a hacer una cosa bien. Pero le vamos a seguir haciendo. Vamos a hacer una cosa bien. No es que sea terminado, sino le estoy explicando. Doble ahí para la izquierda, por la Puerto Plata. Para que sepan. Nos mantenemos activos todavía, estamos activos. Esto es una cosa que ustedes nunca la han visto. Esta es la Puerto Plata. Esta es la calle más tranquila del Capotillo entero, señores. Ok. Aquí no hay delincuencia. ¿Aquí? ¿En verdad? Sí, aquí no. No que hay delincuencia, porque tú sabes que es lo que te quiero decir. Uh-huh. Pero este es el lado más tranquilo que tiene el Capotillo. La calle más tranquila. Esta ahí. Oigan, la parte más tranquila del Capotillo es esta. Sí, señor, la Puerto Plata. La calle más tranquila. La calle más tranquila, no es que tranquila. Pero es la más tranquila. Entre todas. De entre todo este pedazo, esta es la más tranquila. Esta es la más tranquila. Ya ustedes saben, mi gente, que esto es fuego. Fuego. Si quieres que tú te metas, esto es candela prendida por todos lados. ¿Dónde es que vive el D-Crin? El D-Crin, en la 6 Norte, vamos a doblar para abajo, para allá. En la 6 Norte, donde está la subida. Ok. Doble para allá, para la derecha. Para acá, la derecha. Sí, señor. Ok. Donde está la subida. Mi gente, acuérdense de darle like, de comentar, de compartir, el que lo pueda compartir el video. Que hay muchas personas que no conocen lo que es el Capotillo, conocen un pedacito que es donde se arman los teteos, nada más. Cuidado, la 42 que no me conocen. Nada más conocen la 42 del Capotillo, pero miren este recorrido, que lo compartan para que conozcan lo que es el Capotillo. Mire, ese era un delincuente que ya están quitados los mellos. Vale, esos dos que están aquí, los mellos. Okay, los mellos. Delincuentes jugaban basquetbol junto conmigo. Ah, okay. Que andaban dado al diablo, pero yo tan tranquilo. No sé si logré enfocar un poquito ahí. Los mellos. Cuando yo enfoqué. Los mellos, está un muchacho bueno, ese muchacho no cogieron la calle, gracias a Dios, y mira cómo están. Mire, esta es la 6 Norte. Esta es la 6 Norte. Vamos doblando para la izquierda. Ok. Vamos a ir para desviviar el difunto. Doblamos para la izquierda, mi gente. Aquí estamos. Ustedes ven, ahí hay un mejor enfocamiento en la cámara. Mi amor, una pregunta, joven. ¿Dónde era que vivía el D-Crin que murió, que mataron? Esa calle, sí. Esta misma, en la respaldo 6 para arriba. Derecho. Ahí va a tener farmacia, mano derecha y pico. Okay. Tato. Okay. Gracias, mi amor. Okay. Dale, para la derecha. Con el seguro. Para la derecha, pues déjame hacer trabajo, Paco. Sí, pero con el seguro. Pasa que yo no sabía bien. Específicamente, yo sé en qué calle era, pero quería saber específicamente. Mi gente, vamos a pasar ahora por donde murió, digo. Donde mataron. Vamos a pasar por donde vive, el difunto, donde vivía el difunto. El que era D-Crin, que mataron en la Ciénega cuando fue a comprar un videojuego. Así es que mi gente, ya ustedes saben, se lo va a mostrar ahí también, en este recorrido. Porque él vivía aquí en el Capotillo y aquí estamos, en el Capotillo. Pues lo viví en la 6 Norte, ¿verdad? Ahí van la
las mujeres. Dura para la derecha aquí. Sí, pero no hemos llegado. ¿A dónde va a durar? ¿A dónde? Dije que doble. Ahora que tengo el pensamiento, porque yo soy, para saber si es una persona conocida mía. Ok, le doblamos a la derecha. Sí, señor. Ok, le doblamos a la derecha. Seguimos en el capotillo. Seguimos en el capotillo, mi gente. Activo, mucho like, mucho like. ¿Dónde está la lona? Yo creo que... Comenten, comenten. Eso sí, que los policías cortan eso ahí, uno, dos, tres, así. No, manito, porque por aquí le aplican la vida demasiado rápido. Y sí, no era por la delincuencia, compadre. Los motores. Los motores, la delincuencia, ¿qué motores? Para la policía poder hacer algo, porque es un bobo. Es verdad, es por eso. Por los policías acostados, por eso que están los policías acostados, compadre, para que la policía cuando le gusta. Vamos a pasarle una agüita a este limpia vidrio, mi gente. Está como. Como medio chancharalán. Sí, no me está enfocando bien. La cámara, ahora sí. Hola, yeah. Seguimos, mi gente. Seguimos aquí en el capotillo. Esta gente de mierda, ese sí no se pone bien. En el recorrido de aquí del capotillo, donde la prenden de verdad. Estamos llegando a donde vivió el difunto. Mira, ahí es que yo practicaba bolseo ahí, era mismo. Sí. ¿En dónde? Fue por ahí, ¿verdad? Sí, señor. Sigue por ahí mismo. Estamos en el capotillo, mi gente. Seguimos en el capotillo, mucho like. Seguimos en un barrio calentón. Pero mi gente, como lo digo siempre, también hay mucha gente buena. Nada más no es la delincuencia, también hay gente buena. No sé si hay mucho o hay poco. Rubio, ¿qué tú dices? ¿Tú quieres de aquí? ¿Hay mucha gente buena o hay? Hay mucha gente buena y mucha gente mala. Hay más. Más gente mala que gente buena. Ok. Ve, mi gente, ya estamos claros. Le preguntamos a uno que de aquí, que sabe, conoce todos estos bloques, ya nos puso claro. Dime. Pasamos la casa. ¿Dónde vivía el muerto? Sí. Seguimos en el capotillo, seguimos en el capotillo. Ah, pues dale para allá. Vamos, el capotillo. Sí, seguimos en el capotillo, mi gente. Seguimos activos aquí en el capotillo, Rubio, tengo como callado, no veo no, el nombre de la calle. Creo esos que son que... sitios que ya pasamos. Sí, okay. Ahora vamos para la Candelá, para el otro lado de la Candelá. Ok. Claro, panita, porque si yo comenté de algo. Ahora estamos entrando. ¿Tú te acuerdas que yo mencioné unos jugos que venden buenísimos? El que no ha venido aquí, Anderminia, no ha venido aquí. El que no ha pasado por ahí es porque que no ha venido al capotillo. Los mejores jugos del mundo lo venden ahí. Ahí. Okay. De ahí fideo, de trigo, de toda la vaina. Y no me están pagando por esa payola. Eso es lo que venden ahí. La gente en su teteo, mi gente. Aquí siempre hay teteo todos los días. Sí, aquí eso es lo que está aquí mirando. Aquí eso no se calma. Que aquí esto es, no tiene que ser que fin de semana. Aquí no tiene que ver. Esto es del lunes. Porque María estaba lavando. Al lunes. Siempre activo. ¿Tú quieres ir para el Bajo Mundo, loco? Sí. Vamos a llegar a la 42. No. Contéstame, ¿quieres ir para el Bajo Mundo? Sí, pero yo quiero que las personas vean la 42, que vean que yo le estoy mostrando el capotillo, de verdad. Tú sabes. Que muchas personas me pidieron este recorrido y quieren como que les muestre la 42. Está bien. Y esto andamos. Vamos a entrar.
De aquí vamos a pasar por la 42. Ok, vamos a entrar a la 42. De por aquí mismo, de sí. De por aquí mismo, ¿verdad? Sí, porque estamos llegando ya a la Juronela. ¿Quieres un tour para Afganistán? ¿Afganistán? ¿El diablo prende en candela? Oh, ¿quieres ir? Quiero ir porque el público que pidió este recorrido. No, pero vamos a meterte para darle 10 en el diablo prende en candela. Ahí tú vas a ver la adrenalina de verdad. Vamos para allá. Y nosotros vamos a salir al río por ahí. Tenemos que dar la vuelta allá abajo. No, ¿qué? Al río no. Vamos a salir al río por ahí. Vamos a la 42 primero. A la Sursa vamos a bajar. Vamos a la 42 primero. Está bien, vamos a la 42 primero. No puedo. Dale para allá entonces, para la 42, y después te llevo para Afganistán. Ok, exacto. Porque yo quiero hacerle algo bien al público, a este público. Quieren conocer al Capotillo, le están conociendo, ¿verdad? Ay, no conoce, bueno, es que le den mucho like a este video. Mi gente, mucho like, compártanlo, que lo pueda compartir, que lo comparte. Ya llegamos a la frontera de la 42. Estamos en la frontera de la 42. Esta es la respaldo 16, esa es la 42, de ahí para allá. Esta, por aquí. Y ahí comienza la 42. ¿Doblo para acá entonces? Sí, señor. Ok, mi gente, miren, esta es la calle 42. Muy famosa la calle. Cuidado con los muchachos, con los futbolistas. La calle 42, mi gente. Esta es la 42. Sí. Aquí comienza la 42. Sí. A la 42, ya tú sabes. Es un pasito calle, pero es un bobo, porque el problema viene siendo no vamos a poder estar allá atrás, porque no hay donde dar la vuelta. No hay donde dar la vuelta. No. Después que tú sabes que estos son calles que siempre se mantienen en teteo, sí. Ya. Ve, mi gente, miren, esto es la 42. Aquí que se arman los teteos fuertes. Si yo vine yo te voy a enseñar a dónde que se arman los teteos. Ahí doblando, ahí también. Yo vine una vez. Central aquí. Ajá. Ustedes ven, mi gente. Estamos en la 42, ¿eh? Estamos en la 42. Yo creo que salí allá al mercado, por ahí. Sí, vamos a salir por allí, por el mercado. Está tranquilo. No, porque esta es la calle principal de la 42. Pero tú me vas a discutir a mí. Esté tranquilo, sí. Mi hermano. ¿Usted anda? ¿Quién es que está haciendo el tour? Ah, no es esta. Tranquilo. Es verdad. El Rubio tiene razón. No, chole, pero no llévese esta. De mí, que soy yo que estoy haciendo el tour. Estamos aquí, mi gente, estamos aquí. Seguimos aquí en la 42, mostrándole. Miren bien, hoy es un día normal aquí en la 42. Y siempre hay juidero. Pero siempre se siente el kit. ¿Tú quieres salir por la piña, Sí. Ah, pues vamos frente a salir al por mercado. La piña, frente al mercado. Allí adelante doblamos. Entrando por De María. Mi gente, mira. Mira el destacamento aquí. Míralo aquí, míralo aquí. No, mira la discoteca ahí que está. Miren el destacamento ahí, mi gente, el destacamento, mírenlo ahí, Capotillo 2. Uh-huh. Destacamento Policial Nacional Capotillo 2. El Capotillo 1 es allá en la Aurora, pero que para allá es un bobo para dar la vuelta. Para allá es un bobo dar la vuelta. Es mejor hacer la vuelta aquí. Mi gente, ay, miren cómo se ve esto, mi gente, miren cuánta gente. Hay una adrenalina, vamos a ver. Miren. El que no sabía ya sabe. Miren. Esta es la 42, mi gente. La famosa 42, porque se ha hecho famosa mundial. En verdad, esta calle es famosa mundial. Por los bailes que ha salido de aquí, mi gente, también, muchos bailes. Y a la gente le ha encantado eso en varios países. Esto es la verdadera falacia. 4-2 City. 4-2 para el mundo, para que esté claro. Oye, mi gente, esto es una cosa, una, le estamos dando un recorrido pasado de piquete aquí en la 42, miren. Se quejan de usted, compañero. Esta es la 42, mi gente. Ven. En los personajes, cómo andan ahí. Ese pana es compañero mío de brigada, porque no puedo estar vaina. No, estamos trabajando. No puedo. Miren, no es para izquierda ahí. Sí, exacto, ahora que te digo. Miren, mi gente, la 42. Ustedes ven, mi gente, esto es un día normal, un día frío. Esto es un día frío aquí en la 42, mi gente. Mira. Vamos a doblar a la izquierda porque para allá, en verdad, es un bobo, no se puede dar la vuelta. Miren, para allá. Al menos que usted se vaya a quedar para allá. Porque es incómodo, miren. ¿Lo ven? Miren.
Esta es la entrada, esta es la entrada principal. Por aquí es que se entra todo, todas las personas, mayormente está la entrada. Y aquí de la 4-2, que es la entrada del mercado. Miren el, miren. Eso no son trailers. Porque hoy lo que hay es miércoles. No, porque que imagínate, un fin de semana no, no se puede hacer. Lo que estamos haciendo hoy no se puede hacer un fin de semana. Porque hay demasiadas personas en la calle. Con tu igual de espalda. Miren, mi gente, cómo es esto. Con tu igual de espalda, mira cómo andan los jefes. Miren, mi gente. Mira cómo los falacias, miren la falacia. Miren los personajes, mi gente. Miren la falacia, mira cómo la fumadera de hierba. Tú la, sí se ve todo. Aquí se ve todo, mi gente. Mira, mira a veces rastrillándose la nariz ahí, no importándole a nada. Ya se rastrilló. Esta es la entrada principal, mi gente. Donde entran. Esto es donde está la verdadera falacia. Sí, exacto. Esta es la Fori. Que hasta la Fori le pusieron. La Fori tú. Calle, se cagó. No, 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 tranquilo, tranquilo. Lo que está ahí hablando, se sabe que con usted está hablando. Es un bobo aquí, mi gente, ¿oyeron? Bueno, porque la adrenalina se siente. Sí, porque es que se siente la adrenalina y hay que andar suave. Miren. Miren, mi gente. Pongan la bocina de esta gente aquí, pero bueno. Ok, mi gente, esto está. Esto es que no cabe ni un mandado. Imagínate, tú viste que no se puede andar. Imagínate que no me ha metido para allá adentro. Ve, mi gente, miren el mercado ahí, ve. Esta es la entrada principal de la 4-2, donde entra la puerta. Una de las entradas. ¿Por ahí? No, para allá no. Para acá, para la otra. Para el izquierdo. Ok. Ve, mi gente, miren el mercado ahí. Mercado de la Duarte, mercado nuevo. Que nuevo, dicen, no sé por qué dicen mercado. ¿Por qué dicen un mercado nuevo? Sí, bien, dice. Porque, no, lo que pasa fue que hicieron una remodelación y le pusieron nuevo, por eso. Ah, ok. Porque eso no estaba así. Eso no, no, ya no estaba sí, así. Sí, no estaba. Por eso le pusieron el mercado nuevo. Miren el mercado. Miren cómo están las piñas. Aquí hay de estoro. Eso, melones. Mango. Mango. Miren, mi gente. Hasta vaquebolita. La cámara, manito, la cámara allá atrás. ¿Qué es lo que, mi gente? ¿Qué es lo que? ¿Pasa algo? ¿Cómo? Me paró la policía, mi gente, aquí, tranquilo. Nos paró la policía, somos creadores de contenido. Sí. A la orden, jefe. Nosotros somos creadores de contenido. Soy creadores de contenido, manito. Nosotros estamos haciendo un tour. Estamos haciendo un tour para que la gente vea qué es lo que está pasando, mire. Mire cuántos minutos llevamos grabando para que vea que no es mentira. Nosotros somos creadores de contenido. Busquen DJ TV, suscríbanse. DJ TV, suscríbanos ahí, ayúdenos. Damos la orden. Manito, gracias. Bendiciones siempre. Estamos a la disposición. Mi gente, nos acabó de parar la policía. Buscando cuarto. Ustedes saben. Estamos buscando la cuarta ilícita. No sé qué era, que parece. Eso como nos viene saliendo de la 42. Pensaron que estábamos en vaina ilícita y ellos se guayaron. Pero es que ustedes saben que uno de los que es creador de contenido. Que ellos bajan la guardia. Se le fue el wifi de una vez. Que vieron. Pero estamos aquí activos, mi gente. Estamos en el mercado. Ya salimos de la 42. Ya ustedes vieron el recorrido del Capotillo. Entonces, ya vamos a dejarlo por aquí. ¿Qué te dice, Rubio? No. ¿Qué pasa? Vamos a entrar por aquí, ¿verdad? Vamos a entrar por aquí. Entramos por aquí entonces. No, va a entrar la otra. Ok, ok. Sigue el recorrido, mi gente. Sigue el recorrido. El Rubio está decidido, mi gente. No, pero que todavía falta un par de callecitas. Ok. Wow. Falta un par de callecitas primordiales. Que sin eso no hay recorrido, compañero. Ya, entonces. Mucho like, entonces, mi gente. Pero no Marlboro. Mucho like. Y comenten, mi gente. Yo te saben, estamos en la Avenida Duarte. La Avenida Duarte, sí. Del Capotillo. Sí, exactamente. Esto es lo que divide el Capotillo. ¿Con qué? Para ver Villa Agrícola. No. Villa no. Agrícola. Villa Agrícola no, Villa Agrícola está para allá adelante. Villa Agrícola. ¿Divide qué con qué? Con el mercado. No, bien, ¿qué es eso para acá al lado? Villa Agrícola es Cristo Rey. Cristo Rey. Ahora sí está hablando. Cristo Rey. Sí, pero esto lo divide. Esto de la esta Duarte divide Cristo Rey con el Capotillo. Sí, y divide también, como quien dice, a Villa Agrícola. Villa Agrícola está antes.
Sí, yo sé, pero es casi lo mismo. Sí, es casi, es lo, casi mismo. Lo mismo, es la misma vaina. Ya ustedes saben, mi gente. Entonces, ¿anda cómo a doblar? Dale, que yo te voy a decir, ya le digo que verá. Ok. La calle fría. Seguimos en la Duarte, mi gente. La calle Duarte. Esa le digo que verá, que dobla ahí. Doblamos aquí, vamos, dejamos doblar aquí a la izquierda. Vamos a entrar al nuevamente al Capotillo. No, yo te voy a meter en esa la Diego Velázquez, la Diego Velázquez, la otra, pero entra aquí, que esta calle. Ya ustedes vieron la 42. No quería dejarte. ¿Tú te acuerdas la vena de Nino? De Nino Cuboy. Sí. Ajá. Que muchos disparatos hablan pila de disparate. Ajá. Yo quería dejarte, antes fue que lo mataron a él. ¿Y de dónde era Junior? ¿De dónde era toda la vaina? Ajá. No, porque eso lo vamos a hacer. No, no, porque. Para que no hable, para que los disparatosos. Cuando hagamos el recorrido en Villa Agrícola. Sí, yo te voy a decir, entonces, toda la vaina. Daniel conoció a Junior, Daniel conoció a todo el mundo ahí. Sí, entonces ahí. Y entonces, antes yo trabajaba, te voy a enseñar también. Desde, cuando salmó el tiroteo, que Junior después se desacató, después que mató a Nino. Ajá. Que se desacató. Yo cuando se andé en la casa de los tiroteos, yo tenía que tirarme porque yo estaba zanahoria cuando eso. Ok. Yo tenía que tirarme, porque yo trabajaba de operador, y yo tenía que tirarme. Que tú vas a decir, diablo, es rubia, pero es verdad. ¿Cómo tú? Yo sé cómo que tú te tirabas la vaina. Yo del suelo, craneado, veía todo. Ya, ve, mi gente. Andamos con una gente que sabe de verdad de esto. Seguimos en el Capotillo. En Capotillo City. ¿Le doy derecho? Sí, señor. Esto es la vaina de la prostitución aquí. Ok. Aquí que está la vaina de la prostitución, la gente mala, las mujeres malas que están hechas. Ok, es verdad. Voy por el par de malas, chuki por aquí. Ok. Por de fuera aquí en molde mujeres, upla, champa, champa, rapa, pampa. Ya, mi gente, sí. Ya ustedes saben, los tigres. Los tigres que les gusta la maldad, por aquí pueden frenar. Exactamente, pueden frenar. ¿Cómo se llama esta calle? Esta es el... Para que yo. No, se me fue, yo te voy a hacer lo mismo, espérate. Para que ellos sepan y vengan. Se atreven a venir, tigre, aquí. Bueno, que eso no es nada. Usted no viene a buscar problemas para acá, usted no le va a dar problemas. Ya. Yeah. Usted viene de fresco. Usted lo que no tiene que venir con prenda. No puede venir con caderones. Con baile, que a buscar falacia para barrio ajeno, porque lo van a dar tres para traer allí. Ahora, Rubio, una cosa, y al público también. Ahí en la 42 tú puedes entrar con la prenda que tú quieras. Que sí, pero en la 42. Pero después que sale, y ustedes supieron, no, tienen que quitársela. No, mentira. O montarse en su vehículo. Montarse en su vehículo. Ajá. Usted entra en su vehículo, usted sabe que usted está para la 42. Usted, sí. Es que te voy a poner claro, mira. Hay mucha gente que quieren entrar en la falacia, pero el que va a la 42 no es paraguayo. No. Siga derecho, compañero. Que usted me dijo a mí un pedacito de la callecita que no entramos. Ajá. Usted verá. Mire, mi gente. A mí no me gusta hablar de esto. De esto que yo puedo decir. Ese compañero jugaba fútbol, ese gordito mío. Esta es la callecita donde vamos. Ajá. De... Que pone la gente fuera de la gracia de Dios. ¿Cómo así? Por aquí es que se... Ah, ok. Viene la vaina, la química ultra peligrosa. Ok, ok, ok. Esa vaina de extranjera. Ya ustedes saben, mi gente. Porque hay que ver la vaina con música. Tú ves que los tíos se ponen así con esa vaina. A cabecear solo. A cabecear solo. Sin música. Sin música. Ok. ¿Y esta calle es de eso? No, en la calle que viene. Ok. ¿La que viene ahora? Sí, esta callecita aquí, la José Fabrea. Ahora te voy a enseñar, porque sacamos esta callecita. ¿Dónde fue que mandaste? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Oye, por izquierda no se sale. Derecha, ok. Ahora te voy a enseñar, porque sacamos de aquí. ¿Dónde era? ¿Tú te acuerdas de una vez que yo te mencioné un chamaquito que llamaban El Pato, que era un psicópata? Ajá. Te voy a enseñar dónde él vivía y dónde lo mataron. Okay. El viejo, pato. Sí. Okay. Eso es lo que yo jodí con tu para que no agarren a uno a la policía. Por ahí era que ese se metía. Aquel, claro. Okay. Ese es aquel, para que uno tú sabes. Mira esos callejones, mi gente. Esta, te voy a enseñar otra. Te digo que uno se clavaba, que uno se salía chipeado, muchacho. Mírame, ese, déjame ver. ¿Cómo se llama esta? ¿Me dijiste esta calle? Esta es la Respaldo 6. Okay. La 16, esta es la de Respaldo 16. Ok. Del Capotillo. Del Capotillo. Mira ese callejón que viene aquí. Tú lo vas a ver ahora. Ese ahí. Ajá. Ese callejón también es una frontera. Ese sale para todos los lados. Ok. Mi gente, ya ustedes saben, están escuchando el Rubio, el que sabe de esto, el que sabe de esta vaina. Ustedes saben. Mira, Javi, compañero mío, Diali, quedó loco, mira, porque mató un tipo, ese que está aquí. Mira, Bartolo. ¿Quién es? ¿Ese que está ahí? Sí, este que está aquí. Salúdame a Bartolo ahí. Bartolo. Ese. Sí, Bartolo. Yeah. Hablo, Abby, mira, se fundió porque mató a su mejor amigo. Echan una brujería. Wow. Sí, de verdad. Ya ustedes saben, quieren hacer personaje ahí.
Para la izquierda. Para la izquierda, sí, ¿verdad? Señor. Está la Diego Velázquez. Ok. Diego Velázquez. Okay. Te voy a enseñar de matar el pato. Y tú eres el que controlaba el pato aquí. El pato y aquí el capotillo, pato, porque el tú sabes que en Brisa había otro pato. Sí, pero que tú sabes, este es el pato del capotillo, era gente que era psicópata, que gente era más mata más gente era. Ajá. Mira esos callejones, ¿tú ves ese callejón? Ajá. Ese callejón sale a cuatro lados. Ese. Igual vamos que... Vamos a enfocárselo para entra, lo enseño para wow, allá, ese sí. Okay. Y ese también. Esos son fronteras que tú salías para uno nada más andaba por los callejones cuando uno andaba okay. caliente. Mira, por lo que yo te decía, yo andaba por el laberinto. Enséñalo, enséñalo. Por ahí. Claro. Ok. Wow. Mira, aquí fue que mataron al difunto pato, un tipo que tenía una vaina y un agutí. Ok, pato. Al difunto pato. El tipo tenía una botilla. Aquí fue que lo mataron. Aquí mismo, en este aquí mismo. Aquí mismo porque lo tiraron. El tipo tenía una botilla. El tipo tenía una botilla ahí. El tipo se murió. Ok. De tantas balas que le dieron. Wow, ¿para dónde le doy ahora? Sigue a derecho. Okay. Que le voy a enseñar. De Anderson doble T el Cro. Mi gente, estamos aquí en el Capotillo, ¿eh? Estamos en el Capotillo. Miren para allá. Será José Fabrea. José Fabrea. Trabaja de Anderson doble T el Cro. Mira Bombi Fay. El mejor peluquero, el peluquero de los artistas, Bombi Fay. Míralo ahí. Ah, el de la trenza. Sí. Es el peluquero de los artistas de aquí del Capotillo. Bombi Fay. De aquí del Capotillo. Déjame saludar a mi hermano Bombi, ya que casi estamos terminando la trayectoria. Déjame ver si es, si ese mismo es, me está por el callejón. Bombi Fay, esos son callejones que sí. son en vaina de psicopatería. La gente se mete en los callejones de la 12 de Fabrea, toda la vaina, para echar. Mi gente, se mira, de ahí esa callecita que son doble telcro. Sí, allá. De esa callecita ahí. Sí, debió doblar ahí. ¿Dobla por aquí? ¿Dobla ahí? Sí, dobla aquí. Bueno, se va a ventar. Súper. Un banquitito el pasillo. ¡Ay, Capotillo! Mi gente, estamos activos todavía. Todavía la claridad nos acompaña. Está acompañando la claridad. Gracias, Papá Dios. Gracias, Papá Dios. Mira el otro. Esos son callejones de frontera. Sí, con un aceite de diablo. Sí, para, allá, sí, mi para el diablo, uno sale para la 12 Fabrea, uno se mueve para todos lados. Ya ustedes saben, mi gente, que esto es de película. De película. Y no de cualquier película. Y eso, que no hemos visto, no hemos topado una película de terror. Yo porque no le he metido al compañero para el bajo mundo, porque el vehículo no cabe. No cabe. Si lo meto para allá, ustedes me van a coger junto con su sexto. ¿A dónde le doy? Para la derecha. Ok, le doy para la derecha. Le damos para acá, mi gente, salimos a Obando. Estamos en la Obando, con José Fabrea casi. Estamos en la Obando. Casi con José Fabrea. Aquí estamos. Vamos allá, ¿le doy derecho? Sí, dale derecho. Seguimos, mi gente, seguimos. Doble aquí a la derecha, doble aquí a la derecha. Para yo meter que okay. un pedacito, si me invito a pasar. Ok, dale. Dobla para la derecha. Doblamos a la derecha. Sí. Mira, Ale y el Dani son de vaina que pongan el tiro. Ratos. Yo he visto un par de. ¿De qué? Ah, pero que tiene que ser cristiano, imagínate que tú es que aquí está el diablo metido siempre. He visto un par de culto cristiano aquí, mi gente. Mira, aquí hay el gimnasio que uno iba, que está allá arriba, en el séptimo cielo. Por ahí, entrando por ahí. Entrando por ahí, hay un gimnasio. Wow, pero ese tipo camina rápido con eso. Lo vimos en la 42. Sí, pero lo que pasa es que se subuque. Pero que camina rápido. No, pero no dándole. Imagínate, tú no le ves la fibra que tiene ese animal. Derecho para allá. Sí, sigue derecho. No ves la fibra que tiene ese animal. Wow. Igual que el olivo. Allá lo digo, está no sé quién es ese. Que votó. Fue el que es el de allá. ¿El de allá? Ajá. Ah, no sé. Tú sí sabes. No sé, no hay una vez. Mi gente, lo está haciendo oscuro ya. Lo está encureciendo.
Debo la derecha. Pero todavía. ¿Quieres jugo? ¿Quieres jugo delante de la mujer? A la derecha. ¿Quieres jugo delante de la mujer? No, a la derecha. Vámonos, pues, vámonos para la casa entonces. Este es el último pedacito que nos va a dar el tour. Ya, mire, estamos tour, el último pedazo. Falta este pedacito aquí ya. No, yo lo voy a llevar para otro sitio hoy. Pero mira la claridad como se ve. No, claro. Ahora es la cámara, ¿ves? Es la cámara que te está haciendo la claridad, no es que sea, no es que está claro. ¿Sigo derecho? Sigue derecho. ¿Tú ves esta callecita aquí? ¿Tú la ves así como media fama? ¿Cómo ahí se llama esta calle? Esta es la... Yo te lo digo, la General Sucre. Okay. Esta callecita es media disimulada. Ajá. Pero es caliente. Pero es la callecita que más a catástrofe han pasado. ¿Verdad? Sí, matan la gente. Es la callecita que más gente matan en esta. No sé si es porque tú sabes que agarran como es tranquila. Ajá. Te hacen embocada en ella. Okay. Pero aquí han matado pile gente. Han quitado. Han quitado pile gente en esta calle. No es que diga que Mar estaba grabando, no. ¿Le doy derecho? Sí, señor. Que salgamos al Alberto. Ok. ¿Tiene frío? No, yo lo que tengo es hambre. ¿Tiene hambre? Eso es que tiene hambre, mi. Cuando llega a las casas, acabo con todo. Seguimos en el capotillo, ¿verdad? Seguimos en el capotillo. ¿Cómo es? ¿Derecho? Sigue a derecho, para sacarnos el estómago. Para que nos quedemos en la trayectoria. Te voy a decir la trayectoria que nos vamos a quedar para el otro, capítulo. ¿Dónde le vamos a dar? Vamos a coger Simón Bolívar y después Villa Agrícola, ¿verdad? Sí. ¿O tú quieres coger Villa Agrícola y después Simón Bolívar? Vamos, ¿cómo tú quieres? Vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dejarlo como aquí. El público diga. Público, ¿qué ustedes quieren? Hoy hicimos el del Capotillo. Queremos hacer el de Villa Agrícola y el del Simón Bolívar. Y el de la Cañita. Y el de la Cañita. ¿Cuál ustedes quieren de primero? Ustedes son los que deciden. Déjenlo ahí en los comentarios. Y ahora esta vuelta. Lo pueden dejar ahí en los comentarios. El recorrido que ustedes quieran de primero. Aquí están los tíos, los gamas. No, 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 el tigre en el motor. Cuando sí, pero es que la vida de payer, la vida de pagarme lo mismo que Guille. Eso podía hacer él mismo. Sí. Entonces no puede ser tan ingenuo y tan ingrato, mi hermano. Porque él podía hablar eso mismo. Lo mismo que él va a hablar ahí mismo a orillado, lo puede hablar así mismo. ¿O estoy mal yo? No, sé que no está mal, pero. Mira a ver si él no puede hablar ahí. Vamos allá, seguimos el capotillo, mi gente. Seguimos el capotillo. Elijan. ¿De que Villa Agrícola o Simón Bolívar? Entonces, ¿cuál van? Ellos van a comentar ahí, dejen su comentario ahí. ¿Villa Agrícola o Simón Bolívar? ¿Cuál le dan primero? Vamos a ver cuál va a ser ganador ahora. Yo voy a que sale Simón Bolívar primero. ¿Qué tú vas? ¿Tú vas a Villa Agrícola? Yo voy a Villa Agrícola. Va. Va. Vamos a ver, mi gente. Oye, ¿qué es lo que es? Hay un rey. La merienda. Sí. La merienda está por ahí. Ya. ¿Quién ganará? Así una que merienda de capo, ¿eh? Dejen sus comentarios ahí. Que la apuesta está. ¿Cuál quiere? Simón Bolívar. O Villa Agrícola. O Villa Agrícola primero. Ay, mi gente, Simón Bolívar. Yo no digo nada, ellos que decidan. Ellos que decidan. No, porque ellos saben, la verdad, ellos quieren calentura, vamos a darle calentura. Ellos saben que Simón Bolívar es una frontera más peligrosa. Pero, cada quien pues, le gusta los colores. Eso, entonces doblamos aquí a la derecha. Señor. Y terminamos el recorrido. Terminamos el recorrido aquí inmediatamente. Okay. Nos quedamos en la frontera aquí, ya ustedes saben, eso es Simón Bolívar, de ahí para allá abajo. Sí. Ya ustedes saben. Mi gente, miren, eso es Simón Bolívar, ya, para allá. Eso es Simón Bolívar, miren. Simón Bolívar, para allá. Un día vamos llegando los hijos míos. Bueno, mi gente, hasta aquí llegó este recorrido hoy, mi gente. Espero que les haya gustado. El recorrido fue en el Capotillo, como varias personas lo habían pedido. Hoy se le dio ese recorrido en el Capotillo, mi gente. Ya ustedes saben. No olviden, yo imagino que ya le dieron like al video, ya que lo vieron. Ellos le están dando like. Imagino que le dieron like. Porque muchos me lo pidieron, este recorrido. Yo no sé. A mí me gustó mucho este recorrido de aquí del Capotillo. Así es que, mi gente, apoyen este recorrido, que ahora venimos con otro recorrido. Tenemos dos barrios que vamos a recorrer. Elijan ahí.
Vamos para el Simón Bolívar o Villa Agrícola. Entonces ustedes eligen cuál de esos dos barrios se les puede hacer el recorrido primero. Dejen su comentario ahí abajo. ¿Cuál ustedes quieren? ¿Simón Bolívar o Villa Agrícola? Ya ustedes saben, mi gente. Se me cuidan mucho. Muchas bendiciones. Siempre. Como siempre, para adelante y con Dios. Que Dios siempre lo bendiga a todos. Y vamos a apoyar los recorridos, mi gente. Que todavía falta mucho por hacer. Claro. Con Dios. Bendiciones.